Llegamos hasta el nuevo parque Sacúdete, que se construye en nuestro municipio y que en muy poco tiempo estará disponible para todos los cochineros. Y es que este espacio, que estaba en completo abandono, subutilizado y dedicado solo a fiestas, pasó de ser un sueño a una realidad, la misma que estamos viviendo en Tuchín desde hace 4 años con la puesta en marcha de obra para el desarrollo de nuestro municipio. Una mega obra de esas que necesitaba nuestro municipio para acercarnos a nosotros los jóvenes al deporte, el arte y la cultura, alejándonos del riesgo de la violencia y las sustancias psicoactivas. Me parece muy bueno las obras que están haciendo, porque es beneficio para toda la juventud y todos los niños, inclusive el patinaje, el microfútbol, y hay mucha cantidad de niños que necesitan estas oportunidades de tener estos parques. Este nuevo lugar de recreación y alegría para la comunidad y especialmente la familia cuenta con canchas multifuncionales para la práctica de distintas disciplinas deportivas, máquinas biosaludables, gym vital y pistas de trote, así como también en espacios recreativos y comerciales como cafeterías, senderos, peatonales, áreas de descanso y comercio. Hemos tenido un cambio bien grande porque primero, de que anteriormente nosotros teníamos que ir a San Andrés a llevar a los niños, pues ya ahora en adelante los vamos a tener aquí mismo, los tenemos aquí mismo, los vamos a mirar, los vamos a traer acá. Bienvenidos al nuevo parque Sacúdete de Tuchín.